La ventaja de pedir un favor al diablo es que no necesitas entregar tu alma ni dar nada a cambio. Sin embargo, para ser escuchado es muy importante que tengas los materiales indispensables para el ritual. Las personas con más devoción al diablo serán a las que cumpla sus deseos más rápido. Para este ritual solo necesitas una vela negra, una hoja de papel y una estatuilla del diablo. Enciende la vela y concéntrate unos 5 minutos. Seguidamente escribe en el papel tu más grande deseo. Es importante que sea algo que de verdad necesites, y nunca lo hagas solo por experimentar o las consecuencias serán graves. Toma la vela negra con tu mano derecha y repite el siguiente conjuro. Satanás, dame poder grande para cuanto te pida se me conceda. Dame el poder para tener suerte, trabajo, dinero y lograr lo que desee. Pido que se cumpla lo que tengo escrito en este papel. Salve Satanás, salve Satanás, salve Satanás. In nomine Dei nostri Satanás Lucifer y excelsi potentum tuo mondi de inferno. Et non potest Lucifer imperor, rex maximus, dut pontisius glorificamus et in modo scopulum adoramos te, Satan omnipotens in nostri mondi. Domine agiamo Lesus Nazareno rex y en odorum in nostri Satan imperum invicta Lucifer ominus fortibus obscenum corporis de nostri Satana prontem, reinus glorius en interra eregius Luciferi imperator omnipotens. Salve Satanás, salve Satanás, salve Satanás. Al terminar, derrama un poco de cera sobre tu deseo. Quema el papel en el fuego y deja consumir la vela por completo. Si tu deseo fue escuchado, al dormir soñarás tu más grande deseo tan real que pensarás que estás despierto. Cuando sea la mañana verás tu deseo hecho realidad. En caso de que no se cumpla tu petición y lo hayas hecho incorrectamente, tendrás una de las peores pesadillas de tu vida. Sin embargo, no debes asustarte, tendrás que prepararte para una serie de eventos catastróficos en tu día a día. Alguna serie de problemas y accidentes emocionales ocurrirán en las siguientes semanas. Cuando hayas pasado este reto, debes repetir el ritual. Se dice que esta serie de eventos son una prueba para ver si eres capaz y apto para que el diablo cumpla tus deseos. Luego de esto todo se te hará realidad.